Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Los desesperados esfuerzos de Rusia para reclutar nuevos soldados para el conflicto en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ciudad de Volosovo, cerca de San Petersburgo, está dominada por los altavoces. Como muchas ciudades de Rusia, en Volosovo hay altavoces instalados en los postes altos que bordean las calles principales. Tradicionalmente se utilizan para difundir música durante las fiestas patrias. Ahora, sin embargo, tienen un propósito diferente. Se están formando dos batallones de artillería de voluntarios. Invitamos a sumarse a hombres de 18 a 60 años, gritan los altavoces. Es un mensaje que se repite a lo largo y ancho de este vasto país. En las redes sociales, la televisión y las vallas publicitarias se insta a los hombres a firmar contratos a corto plazo con el ejército para luchar en Ucrania. Ante las pérdidas significativas de soldados en el conflicto, las autoridades rusas han lanzado una campaña de reclutamiento para el ejército. Detengo a un hombre en la calle en Volosovo y le preguntó si apoya la convocatoria de voluntarios. Sí, si fuera joven iría, pero estoy demasiado viejo. Se asegura apretando los puños. Deberíamos estallarlos. Sin embargo, la mayoría de la gente parece menos entusiasta. Es demasiado doloroso para siquiera hablar de ella, dice una mujer. Acabar con sus hermanos está mal. Le preguntó qué diría si uno de sus familiares quisiera unirse. ¿Por qué ir? Solo sus cuerpos serán devueltos, y muchos cuerpos lo son. Señal de desesperación. Rusia no publica cifras, pero funcionarios occidentales dicen que entre 70.000 y 80.000 soldados rusos han perdido la vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al Día. El atentado lo hizo este o el otro, y no hay evidencia concreta que permita afirmar quién lo hizo, pero por lo menos podemos analizar las versiones. Ahí vemos a doña Daría Dugina, que es la hija de este místico. Es un hombre, el padre de ella, era un más que un político, era una suerte de filósofo con una visión de su fe era reconstruir el imperio ruso. En algunos escritos había señalado que Moscú iba a ser una nueva Roma. Que iba a ser un imperio absolutamente determinante en los asuntos internacionales, y desde esa perspectiva tenía una visión ultranacionalista y muy de derecha, absolutamente místico. Muchos de sus creencias no tenían bastante asidero. Quiero escuchar a sin embargo lo es lo que él creía, y se la ha atribuido a este hombre, que tenía una gran influencia, que él hubiese sido un inspirador de Putin y que tenía vínculos relativamente estrechos. Pero eso ha sido muy ha sido un planteamiento que ha estado muy presente en la prensa occidental. En Rusia han surgido otras versiones que en realidad Putin no tenía tanta proximidad, tenían puntos de acuerdo. Putin es muy nacionalista, también cree en la reconstrucción de lo que fue el imperio ruso, no necesariamente en términos de imperio, pero a la Gran Rusia, y recuperar muchas de las repúblicas que se han autonomizado o independizado desde que se disolvió la Unión Soviética. Desde ese punto de vista habían puntos de coincidencia, pero también habían grandes divergencias, y Putin no está en el ala ultranacionalista. Putin hasta cierto punto ha tenido una visión proglobalizadora, de mayor inserción de Rusia en el mundo. Y bueno, Dugin es un antiglobalizador, es contrario a cualquier cosa que está más allá de las fronteras rusas, de la Gran Rusia, en su mentalidad. Entonces surge la duda, ¿qué pasó? ¿Por qué pusieron una bomba en el vehículo que manejaba su hija? Bueno, hay quienes dicen que en realidad su padre debió haber subido a ese vehículo, y que en el último minuto él decidió irse en otro vehículo, y eso le salvó la vida. Y hay imágenes del padre tomándose la cabeza a dos manos con horror al ver a su hija destrozada en ese vehículo. Murió en forma instantánea, y empieza inmediatamente la investigación, y la primera versión que surge es del FSB, que es el Servicio de Inteligencia, digamos, una suerte de CIA rusa,
que muy rápidamente sale con una serie de antecedentes y dice, esto es una mujer ucraniana que ingresó en julio a Rusia, se arrendó un departamento en el mismo edificio de esta mujer que falleció y la estuvo siguiendo, la estuvo observando. Esta mujer entró con su hija de 12 años y permanecieron en el edificio hasta el día del asesinato y ella la habría seguido. El FSB presentó imágenes de ellas tomadas por cámaras de seguridad en distintos momentos en que coincidían ambas mujeres, pero no hay ninguna, por lo menos presentada por el FSB, ninguna evidencia concreta. Todo es circunstancial. Es decir, que se haya ido a ese edificio no significa que iba con la intención de matarla. A lo mejor consiguió un departamento ahí, a lo mejor es una coincidencia. No lo sabemos. El hecho es que esta mujer, la presunta asesina, según la FSB, ella sería un miembro de este regimiento caracterizado como fascista por Rusia, que es el regimiento Azov, que escuchamos durante, digamos, algunas de las batallas en Ucrania, hubo referencia a este regimiento que, por lo que sabemos, es de ultra derecha y que tiene elementos declarados, que se declaran a sí mismos como fascistas y que tenían una serie de insignias y símbolos fascistoides. Bueno, ella sería miembro de este regimiento y por lo tanto también es miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ella huyó a Estonia y allí se encuentra en estos momentos con su hija y empieza la investigación. Pero la evidencia que ha presentado el FSB es absolutamente circunstancial. O sea, son imágenes en distintos momentos de esta mujer a la cual le atribuyen haber hecho el atentado. Tampoco eso está probado que fue ella. Eso es lo que dice el FSB y es muy difícil corroborarlo en forma independiente. Pero esto abre es un hecho de la mayor relevancia, no por la importancia de este místico y sus ideas. Él no es una persona de gran influencia. La pregunta es por qué se realizó este atentado, a quién corresponde, y hay muchos que dicen esto es una pelea de algún tipo entre los oligarcas, esto es un asesinato por encargo, aquí hay temas de mafia, en fin, hay muchas hipótesis y ninguna certeza todavía. Oye, pero te quiero decir una cosa que es muy importante, Fernando. A cualquier gran país, pequeño, cualquiera, que le entran extranjeros y le causan un atentado de esta magnitud, genera una inseguridad y una inquietud enorme. Y esto es lo que está pasando en Rusia. Sí, sin duda. Eso vale para todos los países donde probablemente hay una gran cantidad de inmigración y mucha de ella ya descontrolada, en fin. Pero aquí estamos hablando también de otra variable. Estamos hablando de una variable donde el país Rusia invadió Ucrania y están en medio de una guerra donde eventualmente cosas, prácticamente todo se atribuye al otro, al enemigo, digamos. Y no a un caso de pendencia local o global o situaciones que tuvieran que ver con la situación propia. ¿Por qué? Porque están en medio de una situación y esto eventualmente podría perfectamente ser algo que uno tendría que preguntarse cuál es el interés que tendrían los ucranianos para matar a este señor, digamos. Los ucranianos no son particularmente, el gobierno ucraniano no es particularmente progresista, en ese sentido, más bien son personas también de una mirada antiglobalizadora, pero sí muy ensimismada, muy soberanista, muy reticente a las ideas más progresistas, y por lo tanto habría que preguntarse también cuál es el interés que tendría Ucrania en hacer esto, sabiendo que podría traer repercusiones, pero muy, muy serias. Sin duda. No hay motivos claros por los cuales que tuvieran un interés, salvo que este hombre, este místico, era un nacionalista, ultranacionalista, y como en Kiev también gobiernan elementos muy nacionalistas,
son nacionalismos que están en guerra, es decir, están totalmente contrapuestos. Y, digamos, Dugin estaba abogando por continuar la guerra. Él era un gran, digamos, impulsor de la operación especial que, como dicen los rusos, está teniendo lugar en estos momentos. Y él estaba por la recuperación de Ucrania como parte de la Gran Rusia. Por lo tanto, desde esa perspectiva ideológica, lo veían como un elemento enemigo, aunque eran nacionalismo opuesto. Y, por supuesto, muchas veces las guerras los dos son nacionalistas, pero son de bandos diferentes. Y cuanto más nacionalistas, más opuestos están. Y Dugin quería, digamos, planteaba abiertamente la necesidad de reincorporar a Ucrania, cosa que también Putin ha planteado en términos de la importancia histórica, de las raíces, del alma rusa, en fin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.